Muy bien, nos preparamos, contentos de volver porque ha sido un ciclo muy exitoso el año pasado y esperemos repetir el éxito, digamos. Valga la redundancia, estamos festejando además los 50 años del Salón Risutto y es el mes de la mujer, o sea que hay varias cosas para festejar. ¿Qué películas preparaste para este ciclo? Bueno, empezamos la primera, el 8, sería la primera con La Fuente de la Doncella, no, La Fuente de la Doncella era otra, La Fuente de las Mujeres, una película preciosa, una comedia muy feminista que transcurre en una aldea de Siria, posiblemente una fábula, donde las mujeres se rebelan y arman una huelga con características muy particulares. Una película realmente divertida. Eso es el 8 a las 20 y 30 con café, con el alfajorcito, con todo eso. Entra gratis, por supuesto. Seguimos con Florence, que es la vida de una cantante, una historia real. Florence. Florence, sí. Es una historia real basada en la cantante en realidad que existió, que era una cantante muy mala, pero que tenía mucho dinero. Y triunfaba porque, bueno, apostaba eso, pero el detalle es que era una buena mujer y creía sinceramente que cantaba muy bien. La película es realmente deliciosa, con un trasfondo un poquito triste, protagonizado por Meryl Streep, que es una maravilla, y realmente una película muy bien contada, muy bien dirigida. Está Hugh Grant, que también se ha convertido con el tiempo en un excelente actor. Muy buena película, y la tercera es para nostálgicos, porque se trata de La Malvada, una película del año 1950, una historia de actrices, de egos, de vanidades, con la interpretación magistral de Betty Davis, una actriz emblemática de aquellos años. Para terminar, el último viernes con Frida, sobre la conocida pintora mexicana, sus amores tumultuosos, su relación con Diego Rivera, una película muy, muy entretenida. Las cuatro son películas donde las mujeres protagonizan, son excluyentes protagonistas de las historias,